¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días en sus pantallas. Factor Trabajo, un programa producido por la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que se emite todos los domingos en este horario a través de TV Perú. Bienvenidos, estos son nuestros titulares. Hoy en Factor Trabajo, conozca cuál es la labor que viene realizando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en Chiclayo a través de su programa social Perú Responsable. Además, en nuestro informe especial, sepa cómo conseguir un trabajo después de los 50. Y como de costumbre, les presentamos nuestro consultorio laboral y la bolsa de trabajo. Aquí empieza Factor Trabajo. Comenzamos de inmediato, amigos, el programa mostrándoles la importantísima tarea que viene realizando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con los que menos tienen en Chiclayo. Este es el informe. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del programa Perú Responsable, realiza alianzas público-privadas con la finalidad de llevar a cabo acciones conjuntas en el marco de la cultura de la responsabilidad social empresarial. Estas acciones tienen un impacto positivo en las poblaciones vulnerables del país, propiciando la generación de empleo, empleabilidad y autoempleo. En este contexto, el convenio firmado entre el programa Perú Responsable y la empresa British American Tobacco del Perú ha permitido beneficiar a 15 jóvenes emprendedores de los distritos de La Victoria, Pomalca y Pucalá, en la provincia de Chiclayo, entregándoles un capital semilla por ser las mejores ideas de negocio de un grupo de emprendedores de los mencionados distritos. Con ustedes, Dreki Saldarriaga, una joven emprendedora de Pomalca, en Chiclayo. Dreki es una joven de 29 años de edad, natural de Piura, quien reside hace muchos años en el distrito de Pucalá y en la actualidad vive con su esposo, quien trabaja en una empresa brindando seguridad. Dreki se encuentra en un tratamiento médico a raíz de una enfermedad que la aqueja hace varios años. Sin embargo, se empeña bastante en los proyectos que emprende, ya que considera que solo a base de esfuerzo y constancia puede salir adelante. Antes de comenzar el curso de jóvenes emprendedores, Dreki no contaba con un trabajo estable, dedicándose a empleos temporales y actividades que le generaban ingresos básicos. Por el buen desempeño durante el curso, Dreki obtuvo el kit emprendedor otorgado por la empresa privada, gestionado por el programa Perú Responsable, en el marco de la responsabilidad social empresarial, permitiéndole mejorar su negocio y el acondicionamiento de su infraestructura interna. ¿De qué manera te ha ayudado esta capacitación y lo que te han brindado en el kit emprendedor? Esta capacitación me ha ayudado para fortalecer mejor mi negocio, para salir adelante. El CRIE emprendedor, ¿no?, me ha ayudado mucho para tener un negocio y tener así un ingreso económico, ¿no?, ya que no tenía un trabajo y ahora tengo un autoempleo. Lo que a mí me dieron el CRIE emprendedor, por el Ministerio del Trabajo, me han dado dos andamios, me han dado una vitrina, me han dado materia prima y una congeladora. Por parte de la empresa he recibido un mostrador, un andamio, un espejo y dos vitrinas. Esa mujer nos comentó que, de los ingresos que obtiene, no gasta ni un sol, ya que con ello piensa invertir en otros proyectos y mejorar su calidad de vida y la de su familia. Yo tengo una meta, ¿no? Mi meta es seguir teniendo un negocio aún más grande, ¿no? Siempre el dinero que yo tengo lo invierto, veo en qué es, ¿no?, lo que el cliente quiere, pues, ¿no? Muchas veces el cliente me pide ropa, zapatos, ¿no? Entonces, ese dinero que yo tengo para tener más ingresos, yo traigo y lo sigo incrementando, ¿no? Mi meta es llegar a que esta bodega no sea tan pequeña, sino salir adelante más, surgir más, ¿no? Ese es mi sueño y mi meta, ¿no? Un ejemplo claro y concreto respecto a la enorme e importante labor que cumple el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en este caso en Chiclayo, cambiando desempleo y pobreza por un futuro mejor y una esperanza de vida mucho más auspiciosa en quienes antes no tenían nada. En sus pantallas, amigos, Factor Trabajo, un programa producido
por la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que se emite todos los domingos en este horario a través de TV Perú y a través de Internet, llegando a todo el planeta. Gracias por estar con nosotros. A continuación, nuestro informe central, hoy dedicado a aquellas personas que tienen más de 50 años. ¿Cómo hacer para obtener un empleo después de los 50? Aquí está. La capacidad y experiencia adquirida por los empleados mayores de 45 años se está dejando de lado al momento de reclutar nuevo personal. Es más, el 80% de las ofertas de trabajo excluye a profesionales que sobrepasan esa edad. Así lo ha revelado un estudio elaborado por la compañía latinoamericana experta en búsqueda de empleo Zona Jobs, que realiza una investigación para dimensionar el tamaño de esta problemática. Aquí la disyuntiva principal es el límite de edad y más no la capacidad de las personas, ya que según el sondeo mencionado, un profesional de 25 años puede acceder al 80% de los avisos laborales, uno de 30 al 60%, uno de 45 al 20%, mientras que uno de 55 años o que supere esta edad solo podrá tentar un porcentaje dentro del 5% restante. Por lo general, las empresas suelen seleccionar talentos en base a un perfil predeterminado, que por lo general cuenta con un límite en cuanto a la edad. Esto por varios factores. Por una parte, aseguran que el afán de aprendizaje está estancado. Por otra, los patrones de comportamiento tienden a ser más flexibles en candidatos jóvenes, quienes están más dispuestos a aprender nuevos conocimientos e innovar. A esto, habría que sumarle que las personas con menos experiencia suelen demandar un menor salario. De acuerdo al estudio, la problemática se incrementa aún más si se considera que los mayores de 55 años casi no usan internet y mucho menos buscan trabajo por este medio. Es más, apenas el 5% de esta población navega en la web para encontrar empleo. En cuanto a los motivos de los empleadores del por qué no contratan a este grupo de personas, suelen aludir que usualmente son de menor productividad, con falta de adaptación a nuevos ambientes, resistencia a los cambios, faltos de reciclaje profesional, entre otras razones. Por lo tanto, las personas mayores de 45 años que buscan trabajo tienden a estar tristes y sentirse impotentes al ver que, teniendo muchísima experiencia para aportar, quedan completamente excluidos del mercado laboral. Sin embargo, se debe tener muy en claro que el profesional maduro tiene mucho que ofrecer a las organizaciones como experiencia, estabilidad y madurez emocional y económica, pero debe complementar estas ventajas demostrando de alguna forma que los estereotipos no son ciertos en su caso y mostrarse como una persona interesada en asumir nuevos desafíos, crecer profesionalmente, reciclarse, cuestionarse y relacionarse en entornos nuevos, rompiendo los paradigmas que juegan en su contra. Así que ya lo sabe, si usted no quiere pertenecer a ese 5% restante, no debe dormirse en sus laureles o logros profesionales, sino estar en constante actualización y capacitación en todo momento que su tiempo se lo permita. Interesante, sin duda, ¿no? Bueno, y ahora sí, nos vamos rápidamente con Alfonso Adriansen, quien tiene todo listo para presentarles las noticias más importantes del sector. Muy buenos días, amigos de Factor Trabajo. Ya estamos nuevamente con ustedes para darles lo mejor de las actividades en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En gestión pública, un valor muy importante es la experiencia. En ese sentido, el ministro Daniel Maurate convocó a exministros del sector trabajo a una reunión de coordinación.
con el objetivo de conformar una comisión consultiva a fin de fortalecer el sector trabajo, el ministro Daniel Maurate se reunió con 7 exministros del sector. De la reunión, se estableció la coordinación de una comisión consultiva a fin de fortalecer las acciones del sector trabajo y promoción del empleo. A principios de la semana, el ministro Daniel Maurate sostuvo una serie de encuentros en la pujante región La Libertad. El ministro Daniel Maurate visitó la ciudad de Trujillo para inaugurar 3 obras de inversión pública en el distrito de La Esperanza. Las obras consisten en la implementación de veredas, parques recreativos y un complejo deportivo, las cuales tienen el propósito de mejorar la calidad de vida de los pobladores. En lo que va de los últimos meses, el Ministerio de Trabajo generó más de 3.000 empleos temporales en la región La Libertad. La alianza entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales es indispensable para lograr el beneficio y el progreso de los peruanos. En ese sentido, esta semana nos visitaron representantes de los gobiernos locales de la provincia de Cotabambas en Apurímac. Los alcaldes de los distritos de Cotabamba, Mara y Coyurqui de la provincia de Cotabamba en Apurímac se reunieron con el viceministro de Trabajo y con representantes de los programas laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a fin de aunar esfuerzos conjuntos y acceder a diferentes programas sociales y laborales como son Jóvenes a la Obra, Trabaja Perú, Perú Responsable y Vamos Perú. En las próximas semanas se estará realizando una reunión similar en Cotabamba. El clima de paz laboral se establece a través de un acuerdo tripartito entre Estado, trabajadores y empleadores. El ministro Daniel Maurate durante las últimas semanas ha estado sosteniendo diversas reuniones con gremios sindicales. Ahora toca el turno de los gremios empresariales. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, se reunió con representantes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. En esa reunión, los representantes de CONFIEP se mostraron en favor de apoyar la difusión del llenado de la planilla electrónica entre los empresarios y así tener mayor información que se permita vincular la educación superior con los oficios que se necesita en el sector empresarial. Justicia en tu comunidad es un programa que impulsa el Poder Judicial. En el Cono Norte de Lima se realizó esta semana una presentación oficial en la que participó el Ministerio de Trabajo. El programa es integrado por magistrados en coordinación con personal de la Fiscalía, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Trabajo, SUNAT, entre otros, a través de una feria multisectorial que brinda información, capacitación y concertación sobre los derechos y deberes como ciudadanos. En la actividad estuvieron presentes el alcalde del distrito de Independencia, Evans Cifuentes Ocaña, así como el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Gavino Espinosa Ortiz. La Ventanilla Única de Promoción del Empleo es uno de los servicios emblemáticos de nuestro ministerio. Esta semana el ministro Daniel Maurate explicó a más de 30 empresarios sobre los beneficios de esta ventanilla. Esta semana, el ministro Daniel Maurate se reunió con más de 30 empresarios de Lima Metropolitana. Esta ventanilla única de atención articula física e informáticamente en un solo lugar los servicios de promoción del empleo, empleabilidad y emprendimiento. Para los interesados, las vacantes o requerimientos de personal en Lima pueden recibirse a través de una línea telefónica 630-6000, anexos 1034, 1045 y 7120 en San Juan del Lurigancho, o escribiendo al correo electrónico eoncoi@trabajo.gob.pe en las regiones. Las empresas interesadas deben acudir a las PUPE de sus localidades en todo el Perú. Bien amigos, eso fue todo por este domingo, deseándoles que en familia estén todos juntos, unidos y siempre articulados y viendo Factor Trabajo. Nos vemos el próximo domingo. Bien amigos, y hasta aquí la primera parte de Factor Trabajo, un programa producido por la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Pausa comercial, pero regresamos con muchísimo más.
vamos a estar con el consultorio laboral y por supuesto con la bolsa de trabajo, con las oportunidades laborales más importantes de esta semana. No se muevan, regresamos. Ya volvemos con Factor Trabajo. Ya estamos de regreso con Factor Trabajo. Continuamos con este su programa Factor Trabajo, que se emite todos los domingos a partir de las 10:30 de la mañana y a través de la señal de TV Perú. Vamos rápidamente entonces con nuestro siguiente bloque, el consultorio laboral. Yaceli Mirabal está lista ya para presentarles nuestro segmento de consultas laborales. Aquí está. Hola amigos, bienvenidos al consultorio laboral. Carlos Daniel pregunta: soy un trabajador estable y aún tengo un contrato vigente, pero mi empleador quiere obligarme a que firme una carta de renuncia voluntaria. ¿Esto es posible? Carlos Daniel, toma en cuenta que toda renuncia es voluntaria, por lo que el empleador no podrá obligarte a renunciar. Si aún así el empleador decide retirarte de la empresa sin contar con una causa justa de despido, tú podrás presentar tu renuncia por despido arbitrario y así solicitar un pago indemnizatorio o, dependiendo del caso, tu reposición en el puesto de trabajo. José Alejandro pregunta: ya pasaron 30 días desde que dejé de laborar, sin embargo la empresa aún no cumple con el pago de mi liquidación. ¿Qué debo hacer? José, todo empleador cuenta con un plazo máximo de hasta 48 horas para realizar el pago de la liquidación de beneficios sociales. En caso el empleador incumpla este plazo, tú tendrás todo derecho de interponer tu denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, además de exigir el pago de los intereses generados por la demora. Joan Nilo pregunta: tengo entendido que los practicantes preprofesionales tienen derecho a media subvención y a una semana de vacaciones por cada 6 meses de convenio. ¿Qué pasa si solo estuve 5 meses? Joan, no es del todo correcta la información con la que cuentas. Según lo que indica el artículo 42 de la Ley 28.518, Ley de Modalidades Formativas, los practicantes preprofesionales tendrán derecho a una media subvención económica adicional siempre que tengan 6 meses de duración continua de su convenio, además de un descanso de 15 días siempre que la duración de su convenio sea superior a los 12 meses. En tu caso, al no haber alcanzado dichos periodos mínimos, no corresponderá otorgarte ninguna subvención económica adicional. Julie pregunta: ¿es posible tener un contrato con un periodo de prueba superior a los 6 meses? ¿Esto es normal o mi empleador está incurriendo en alguna infracción? Julie, el artículo 10 del Decreto Supremo 00397-TR determina que el periodo de prueba es de solo 3 meses para los trabajadores en general. Sin embargo, este periodo podrá extenderse a un máximo de 6 meses en caso de los trabajadores calificados o de confianza y de 1 año en caso de personal de dirección. Amigos, gracias por acompañarnos en el consultorio laboral. Nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! Bien, y ahora sí ha llegado el momento más importante tal vez del programa, especialmente para quienes se encuentran buscando un trabajo. Esta es nuestra bolsa de empleo de la semana. Un analista de estudios económicos
para trabajar en Miraflores. Salario, 3.000 soles mensuales. Requisito mínimo, 2 años de experiencia. Titulado en Economía, Office Inglés Avanzado. Un supervisor de ventas para trabajar en San Isidro. Salario, 2.000 soles mensuales. Requisito mínimo, 2 años de experiencia, estudios en ingeniería industrial o gestión de negocios. Un supervisor de ventas para trabajar en San Juan del Lurigancho. Salario, 2.000 soles mensuales. Requisito mínimo, 2 años de experiencia, estudios en la carrera de ingeniería industrial, gestión de negocios o afines. Agentes de seguridad para trabajar en San Juan del Lurigancho. Salario, 1.350 soles mensuales. Requisito mínimo, con o sin experiencia. 40 agentes de prevención de pérdidas para trabajar en San Juan del Lurigancho. Salario, 1.600 soles mensuales. Requisito mínimo, 6 meses de experiencia y estudios de primaria. Si quiere conocer la lista completa de empleos de nuestra bolsa de trabajo, visite empleosperú.gob.pe. Bien amigos, y hasta aquí la presente emisión de Factor Trabajo, un programa producido por la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Muchísimas gracias por haber compartido estos 30 minutos con nosotros. No se olviden que pueden escuchar Factor Trabajo también en radio, así es, todos los sábados a las 11 de la mañana en Radio Nacional del Perú. Con nosotros, hasta la próxima semana con un programa seguramente muchísimo más interesante. Guillermo González les agradece realmente la sintonía prestada. Hasta el próximo domingo, amigos. Chao.